Ok, este capítulo es muy divertido, pero en sí lo que es la trama principal ha bien poco. ¡Y este capítulo me lo vi! Este no lo recuerdo, pero este sí que lo vi. Este sí que fue el último. Este fue el último capítulo que vi. Eh, recordé la puta cara de las calabazas. Recordé la cara de las calabazas, lo que me estuve descojonando. Lo que me estuve descojonando como un mamón. Eh, pero este sí que ha sido el último 100%, porque el de la cocatriz no lo recuerdo. Este sí que no lo he recordado, Así que por fin he llegado, donde no sabía nada. ¡Bien! Eh, buenas a todos me acabo de ver el capítulo 15 de Dungeon Messi, muy buen capítulo, muy gracioso, muy divertido, pero como he antes, la trama no avanza casi nada, así que, una pena. Pero bueno, eh, como siempre, si queréis mi reacción, podéis ir a mi link en la descripción, en el caso que no vayáis a los directos, os podéis suscribir, al suscribiros hoy mismo, como toda la gente que viene aquí, cualquier otra preguntármela, dejaré un link de una parte de un clip, de una, dejaré un link para que veáis una parte de mi reacción al capítulo, que seguramente sea el chiste de las calabazas o el de... <laughs> Ah, ¿cuál ha sido el del momento en el cual... Sí, cuando Senshi le, le enseña a Chilchak. Sí, esa parte ha sido muy buena. Eh, pero bueno, eh, cuando voy a preguntármela y las cositas. Bueno, el capítulo en sí, como he dicho antes, no hay mucho que decir, ¿no? Tenemos como eh, Senshi se siente mal porque, bueno, es el cocinero y no puede cocinar. Y la gente se siente un poco mal, ¿no? Solo mirad a la pobre, a la pobre Marcin. No. Y bueno, pues luego de esto vemos como eh, caminando se encuentran con unas driadas. Las cuales son bastante terroríficas. juere que en el. No sé por qué tenía el recuerdo. Fa... En el... Como que en el recuerdo era mucho más rápido y fácil. Pero más erótico. ¡Eh! Aquí ha hecho como una pelea con las pavas y. Cómo le rocía polen, ¿no? Se quedan súper jodidos. ¿No? Chilchak tiene el puto ultra medio sentido Tanjiro Pawa y puede escucharlos y sentirlos y al final acaban con todos. Me gusta mucho. Como cuando acaban con todos, ¿no? Y salen, salen recuperados. Los farmean, ¿no? Y vemos los bichos como esto y todo el como... Pero hay un momento en el cual eh, Nos enteramos de que las criadas son básicamente plantas Son literalmente plantas, ¿vale? Eh, y como, lo... bueno, tienen que salir de un capullo ¿No? Lo gracioso es que cuando eh, Están recolectando, es Senshi como siempre El que dice, no recolectéis demasiadas ¿Vale? Recordemos que Senji mantiene mucho el ecosistema de la morra y cree mucho en el ecosistema de la morra No puede tirar claro, no todas las diadas porque las diadas mantienen un ecosistema aquí, una granjita, ¿no? Me gusta mucho, es manteniendo el, el lore, ¿no? Pero bueno, así que nada, pide las calabazas, se hacen, comedia por aquí, comida por allá con las calabazas, hacia las se, la, se la comen. Marsil eh, recupera mucho maná, también usa la, un par de las diadas para recuperar su báculo, ¿no? Y entonces, diría que lo importante, digamos, la única parte importante del capítulo, por así decirlo, que es. Marcilil eh, le enseña magia, ¿no? A... Eh, el prota. No. Iba, iba, iba a llamarlo por alguna razón Alistair. No sé por qué. Eh, pero no, ¿cómo se llama el prota? Al prota, ¿no? Mientras eh, Senji le enseña algo importante a Chilchak. Eh, lo pregunta ahí, ¿no? Pero bueno, al final, después de... No me acuerdo cuántos días. Pero se supone que está practicando un par de días, ¿no? Y aprende el hechizo de regeneración de Marcil. Se supone, ¿no? El... Ya sabemos cómo funciona que es. La magia es diferente, ¿no? No es como curación de la otra, sino que es regeneración y. Duele. ¿No? A cambio de regenerarte, pues tienen un dolor, ¿no? Pues es lo que aprende básicamente. Eh, le cura un poco la oreja a la otra, aunque vas a 100% ya aprender. Y ponemos. Y pronto ya tiene un poco de magia. Así que nada. Eh, luego va a intentar hacerlo con el enano, pero eh, son interrumpidos porque la mazmora está moviéndose, ¿no? Mientras tenemos una discusión entre eh, Marcelín y Chilchak sobre la magia prohibida y todo esto, ¿no? Lo que me parece interesante es bueno, que Chilchak está jodido porque la magia prohibida es mala porque traumas, ¿no? Pero Marcelín básicamente le dice: Yo soy Deus máquina. Sí, básicamente dice que su magia viene de otra dimensión. A secas, como. A secas, ¿vale? O sea, la magia prohibida viene de otra dimensión, por lo cual preparaos para deuses máquinas o sea, tal, tal cual, o sea, es, la, es una excusa así. Es la excusa de, básicamente, ¿no? Y bueno. Eh, se van a ver qué coño está pasando, ¿no? Y mientras el pobre protagonista acaba, pues... Después de usar más por primera vez, acaba en caos. Tiene algunas visiones, ¿no? Eh, con los muertos, para entender que... Eh, vemos aquí que todo el mundo está encerrado, que sin, querer, pues, sin poder morir, ¿no? Por culpa del mago, del mago loco, lo cual ya sabemos. Y mientras escapan, eh, se encuentran con la cocatriz, ahí de chilling me gusta cómo hacer un plano de la caída de, de Marceline en su culo porque está muy obsesionado con eso eh, pero bueno así que empiezan a huir no pero la cocatriz tiene visión en la roja y entonces tiene que hacer la copia la, la cosa que hizo el prota con, la, con el basilisco probablemente Marceline no tiene el, digamos la fuerza así que lo que hace es una explosión para intentar pillar la, la atención. y entonces le pegan por sorpresa no consigue hacer nada y Marceline acaba mordida pero consigue entretar al bicho la cosa es que, bueno, el basilisco tiene petrificación. Y justo el tiempo de esto. Lo que no entiendo es por qué le quitan los pantalones. O sea, según el prota, ¿no? Para que, digamos, eh, no te afecte el veneno. Se supone, ¿no? Tienes que quedarte en una porción así, ¿no? Obviamente. La cosa es para que así no te rompas. ¿Vale? A secas. Claro. La pagamos no sabía eso. Pero ¿por qué le quitan los pantalones? Quiero decir... Puedo entender que la ropa se petrifique... O sea, quiero decir que la ropa moleste, ¿no? En la petrificación. ¿Vale? Entiendo, pero ¿por qué son los patrones y no también la, la ropa? No, raro. Eh, así que nada, eh, se petrifica en una, 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 una pose tonta porque es Marcelín y no puede estar quita la hija de su puta madre. ¿Vale? Eh, y entonces, comedia. Sí, básicamente. Mientras eh, pasan cuatro días, mientras ellos van buscando cosas para despetrificar y el prota también empieza a hacer eh, magia para intentar despetrificarla. Mientras el puto hermano de mierda la usa como literalmente una prensa para. La carne, para. Marinar la carne. Sí. Sí. Y nada, después de cuatro días, todo está guay. Y en vez de dar la gracia a la muy perra desgraciada, dice: No me uséis como prensa, hijos de puta. Pero bueno, eh. Ah, bueno, también me acuerdo. Mientras hablan de la magia, ¿no? Mientras hablan de la, de la magia. Eh. De que está mal. La sabéis la, 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 como un chilchak, ¿no? Eh, y la otra dice que tengo un deus en magia, jodete. Hablan de que, bueno, los curanderos. Eh. Normalmente. Eh, generan mucho romance. Con los que curan, ¿no? Por. por porque les salva la vida, ¿no? Básicamente. Y eso genera mucho drama, porque hacen un chiste con que el prota va a curar al nano y toca los pechos y pues, ¡Ah! Vale. Em, lo interesante de esto es que aquí descubrimos por qué el samurai está rescatando a Fallin, ¿no? Está enamorado de Fallin. No lo explican ahí, básicamente. El pavo es un puto simp. Básicamente, sí. Too much of the past. ¿vale? Sí. Lo acabo de pensar. Pero, ¿cuál es el personaje más simp que conocéis? Específico. Simp es un personaje, ¿vale? El cual eh, va a dar todo por la mujer, la cual no le da bola. Quiero especificar eso, ¿vale? Mucha gente no entiende, no entiende ese concepto de simp. Un simp es básicamente un pavo que va a hacer cualquier cosa por una waifu, la cual no le da bola, ¿vale? No le da bola. Concepto importante. Eres un simp, ¿vale? Que mucha gente cree que porque alguien es puki o romántico o mierdas, es un simp. No. Solo lo es cuando a tía no le da bola. Eso es un sim, ¿vale? A, a, a ver, a ver, por ejemplo, Otto de Honkai, eh, porque li, literalmente la pava le puto ignora, pero el tío es un sim, ¿vale? No tiene que ser un mal personaje, solo, solo lo pregunto, a ver, a, ver, a ver qué me decís, Teo.